Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de La Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar un pollo en achiote. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos y comenzamos. Los ingredientes son muslos de pollo, achiote, ajos, limones, hoja de árbol de plátano, jugo natural de Lala, zanahorias en escabeche, sal gruesa, orégano, agua, cebolla y vinagre de manzana. Esto lo hice previamente, licué el jugo natural de Lala con los ajos, el achiote, jugo de limones y sal gruesa. Lo licué muy bien y sacamos esta mezcla que tenemos aquí. Y también previamente lo vacié al pollo con unas 2 horas, está muy bien. Lo dejé, ya tiene ese tiempo aquí y para que se concentren los sabores. Y esta hoja de plátano la limpié muy bien y la asé. Entonces hice esto, vamos a hacer esto, vamos a poner los muslos de pollo. Vaciamos el resto de esta mezcla con naranja. Acuérdense que el jugo natural es Lala, es realmente natural, no tiene nada de conservadores y por eso hicimos de ponerle el limón. El original es naranja ácida y nosotros le damos el punto con el limón y nuestro delicioso jugo natural es Lala. Hacemos esto, cubrimos el pollo, lo tapamos y lo cocinamos por 30 minutos. Y para las cebollas en escabeche, lo que hicimos fue rebanar las cebollas finamente, así media luna, ponerlas en agua hirviendo con una cucharita de sal gruesa. Lo dejamos hervir por 5 minutos exactamente, apagamos, escurrimos y dejamos enfriar. En cuanto estén totalmente a temperatura ambiente, agregamos el jugo natural de Lala, el vinagre, las zanahorias en escabeche y el orégano. Y aquí ya las tenemos listas para ustedes. Ricas, ¿verdad? Y ya quedó listo el pollo al achiote. Vean, aquí está la hoja de plátano con la que lo cubrimos. Y vean nomás qué delicia, qué rico. El muslo de pollito es el que es más jugoso, tiene más carnita y queda más lindo. Y como guarnición le pusimos arroz blanco y frijoles negros. Qué rico, ¿verdad? Y vean qué ricas las cebollitas en escabeche. Lo vamos a acompañar aquí con una generosa cantidad. Ya quedó listo el pollo al achiote. Les recomendamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de La Sartén por el Mango. Gracias.